nuestro recorrido iniciará en Puente Nuevo. Desde ahí tomaremos los carros de la empresa El Rápido. El costo del pasaje es 3 soles. El carro nos dejará a unos metros del Parque Zonal Sinchirro. Este parque zonal cuenta con su propio estacionamiento. Si vas un domingo como en mi caso, podrás observar gran cantidad de gente y diversos vendedores en la puerta del parque. El horario de ingreso al parque zonal es de lunes a domingo desde las 6 y 45 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La tarifa de ingreso general de lunes a sábado es 3 soles y los domingos y feriados es 4 soles. El parque cuenta con amplias áreas verdes. En estos ambientes puedes descansar, leer o realizar picnic. El Parque Zonal Sinchirroca cuenta con una amplia zona de parrillas. Para las personas que desean ingresar al parque con bicicleta, el parque cuenta con su propia ciclovía. El Parque Zonal Sinchirroca cuenta con diversos ambientes donde puedes jugar fútbol. También cuenta con diversas losas de vóley, básquet, frontón y tenis. El Parque Zonal Sinchirroca cuenta con diversos ambientes donde podrás pasar momentos agradables en compañía de la familia o amistades. En el Parque Sinchirroca también podrás realizar paseo en tren. El Parque Zonal Sinchirroca cuenta con su propio mini zoológico. En la zona de ingreso al mini zoológico venden alfalfa por si deseas dar de comer a las cabritas y ovejas. En su mini zoológico se pueden observar diversos tipos de animales. El parque cuenta con diversos puestos donde puedes comprar dulces, agua, sándwiches o otros alimentos. En el Parque Zonal, los días jueves es jueves de patitas. En este día se permite el ingreso de canes al parque. En el Parque Zonal también está permitido volar cometas. En la parte posterior del parque se encuentra la zona de las lagunas, donde podrás realizar paseos en botes. El costo del paseo en botes es de lunes a viernes 5 soles y los sábados, domingos o feriados es 7 soles.
el parque también cuenta con diversas zonas de juegos para los más pequeños. En el parque zonal, actualmente la zona de las piscinas y la zona de los animárboles no se encuentra habilitada. En el parque Sinchirroca también puedes realizar paseos a caballo. El costo del paseo en caballo es de 5 soles por persona. Los invitamos a suscribirse al canal y dejarnos sus comentarios.